Hola a todos, hace tiempo que tenía ganas de hacerme una decoración súper lujosa y preciosa, pero sin gastar mucho dinero. Así que he cogido un trozo de madera vieja y voy a empezar haciendo primero una bandeja. He cortado los trozos en el tamaño que veis en la imagen y voy a pegarlos de esta manera. Para darle brillo voy a utilizar papel de aluminio. He estado buscando en Amazon, he estado buscando en muchos sitios y todos los materiales que hay para dar brillo, para hacer cosas cromadas y brillantes son bastante caros. Así que he buscado la forma de poder hacerlo gastando poco dinero. He cogido el papel de aluminio, lo he arrugado muy bien y después con un rulo le paso el rulo por encima para dejarlo completamente plano y lo pego sobre la madera con cola de carpintero de buena calidad. Vamos a presionar con la mano el papel de aluminio sobre la madera para que se adhiera perfectamente y nos vamos a ayudar con el rulo nuevamente y como veis hemos conseguido una textura brillante, rugosa y preciosa. Vamos a cortar el exceso que nos sale por los laterales. Voy a hacer exactamente lo mismo con los cuatro laterales de la bandeja. Para unir los trozos voy a utilizar cola de carpintero que voy a poner en todo el contorno y me voy a ayudar en las esquinas con un poquito de cinta de carrocero para que se aguante en su sitio y lo voy a dejar hasta que se seque. Está completamente seco, quito la cinta de carrocero y ahora voy a darle un tratamiento a la madera porque necesito tapar el poro y que después cuando la pinte, la pintura se vea brillante y súper bonita. Podemos utilizar un aislante, tapaporos o una imprimación todoterreno. Y ahora voy a utilizar un molde de silicona y un trozo de porcelana Yobi para hacer una decoración en los laterales. Utilizo harina con la ayuda de un pincel para que me resulte sencillo poder sacar después la porcelana del molde. Las piezas que he hecho con porcelana las voy a utilizar para cubrir las esquinas y las voy a pegar con cola blanca. Quitamos el sobrante de la parte de abajo y nos tiene que quedar de esta manera. El papel de aluminio, para hacerlo más resistente, vamos a pintarlo también. Voy a utilizar esta pintura en spray de alto brillo, cromada, y voy a pintar tanto la madera, las piezas de porcelana y también voy a pintar el papel de aluminio porque así va a ser resistente y no se va a romper.
Fijaros qué brillante ha quedado la madera gracias al tapaporos que le he dado. He comprado estas piezas, que son 6 láminas con mosaico de espejo, en Amazon. Vienen con un adhesivo por la parte de atrás. Vamos a intentar manipularlo sin tocar excesivamente la parte de atrás para que no pierda adherencia. Y para cortarlo entre un trozo y otro, vamos a utilizar un cúter para no estropear los espejos. El adhesivo que trae es súper fuerte y no hace falta que le pongamos ningún tipo de pegamento. Primero voy a pegar un trozo en el lado izquierdo y después otro trozo en el lado derecho. Cuando lo manipulemos, vamos a tener cuidado de no tocar la parte adhesiva para que no pierda adherencia. Lo cortamos con el cúter y el trozo que nos sobra lo volvemos a pegar en el plástico donde venía. En la parte central voy a dejar un trocito sin mosaico, ya que le voy a poner una flor que voy a hacer de nuevo con un molde y un poco de porcelana. Abajo en la caja de información os voy a dejar los enlaces con la receta de la porcelana y con todos los materiales que estoy utilizando. Voy a pintar la flor con el mismo spray cromado que he utilizado para pintar la bandeja. La flor todavía no está seca y la voy a dejar ahí de momento. He comprado esta tira de brillantitos adhesivos que me han costado solamente 1 euro en un bazar chino y voy a ponerlo justo en la parte superior del mosaico para que no se vea el canto de los espejos. Y ahora en la parte central que he dejado voy a ponerle un poquito de cola blanca en la base de la bandeja y voy a utilizar la flor, que la porcelana todavía está húmeda. También le voy a poner un poquito de cola blanca sobre la flor y la pego justo en el centro. Como la porcelana todavía está húmeda, nos va a resultar muy sencillo amoldarla al trozo que nos queda justo en el centro del mosaico. Y en la parte superior también voy a utilizar los brillantitos, pero les voy a poner un poquito de cola blanca para que se queden pegados perfectamente. El adhesivo que trae este tipo de brillantitos, la verdad es que no es muy potente, por eso os recomiendo que utilicéis cola blanca para que se queden fijos y no se muevan. Y vamos a decorar los 4 laterales de la bandeja de la misma manera. Los trocitos que me han quedado antes sueltos del mosaico de espejo los utilizo para acabar de decorar los laterales y vuelvo a tapar la parte superior de los mosaicos, porque si no vemos el canto del espejo y es grisáceo y pierde el brillo. He decorado los 4 laterales de la bandeja con los mosaicos y todavía me han sobrado todos estos para hacer un montón de trabajos. Cuando hemos terminado la bandeja, que por supuesto tenemos que pintarle también la parte de abajo para que quede perfectamente acabada, ya la tenemos preparada para colocarla en su sitio. Yo la voy a poner en la mesa de centro que tengo en el salón.
y voy a decorarla con esta calabaza, que os dejo abajo en la caja de información del vídeo el enlace para que podáis hacerla. Le pongo un ambientador y me falta un detalle, así que voy a utilizar esta botella, a la cual le voy a dar una capa de imprimación todoterreno especial para superficies difíciles, como puede ser cristal o metal. Le doy una capa y la dejo secar. Cuando la imprimación está completamente seca, voy a utilizar este color azul, pintura acrílica. Le voy a dar dos capas y siempre vamos a dar la pincelada en el mismo sentido, de arriba hacia abajo. Cuando ya está completamente seca, voy a volver a utilizar el spray plateado cromado súper brillante, pero no la voy a cubrir completamente. Voy a ir dando pequeños golpecitos para que se vea o se intuya el azul por algunas zonas. Cuando ya he acabado de darle con el color plata, voy a utilizar este barniz brillante, porque la pintura azul cuando se seca es mate y quiero que toda la botella brille, así que le doy una capa por toda la superficie. Y este es el resultado de la botella. Se intuye el azul, también se ve el plata y queda perfecta sobre la bandeja. Voy a utilizar dos flores muy sencillas para poner en la parte superior de la botella, porque no necesita más. Con este pequeño detalle hay más que suficiente. Y voy a encender unas cuantas velas. Estos portavelas están realizados con cemento. También os voy a dejar abajo, por si no lo habéis visto, en la caja de información el vídeo para ver cómo he hecho todas estas piezas de cemento. También he colocado otro de mis jarrones que también tenéis en mis tutoriales y como veis ha quedado una pieza de lujo, preciosa, súper bonita para decorar nuestra casa de una forma lujosa y económica. Hemos llegado al final de este tutorial, espero que os haya gustado un montón, que lo pongáis en práctica porque la verdad es que el resultado vale la pena. No olvides suscribirte a mi canal si no estás suscrita para recibir muchas más ideas, no olvides activar la campanita. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta la próxima.